Hola a todos, bienvenidos una vez más a Kahuna Long Play. Hoy les traigo el olvidado juego de Shrek 2 para la PlayStation 2. Creo que ya casi nadie se debe acordar de este juego. Es un juego que tiene más años que los balcones de madera, de la época en la que Shrek estaba muy de moda. Una época curiosa de PlayStation 2, donde cada película salía con su juego de PlayStation 2. Vamos a empezar una nueva partida, claro que sí, guardando nuestra partida en la memory card. Y bueno, seguramente este juego esté súper desmonetizado por copyright, ¿vale? Supongo. No lo sé, tendrá la música de las películas. Smash Mouth, no lo sé, tendrá. Casados crecía en la ciénaga y la querida Fiona era muy feliz. Sus padres la invitaron junto a Shrek al país lejano para poder conocer a su apuesto marido. Al hacer las maletas para el largo viaje, Shrek vio que aún necesitaba algunas cosas básicas. Ok. Hostia, se ve bien, ¿eh? Mira, no quiero llegar tarde. Entonces necesito tu ayuda para coger ojos. Va a ser un largo viaje y nadie deseará verme hambriento. ¿Por qué no nos pillamos unos Parfaits? Ya sabes, de los de crema. Me encanta la crema. Los ogros comen cosas naturales, no Parfaits. Asegúrate de recoger todos los ojos para picotear durante el viaje. ¿Qué cojones? Lo primero, el doblaje no es el de las películas. Me traba un montón esa voz. Es Rek, no es ni siquiera aquí parecida. ¡Socorro! ¿Es un plataformero? Gente, la época de la Play 2 era la mejor, sin duda alguna. La época de la Play 2 era buenísima. Gracias. ¿Podéis rescatar también a mis 6 hermanos? ¿Pero qué? ¡Ay! Tengo 4 personajes. La Play, o sea, la época de la Play 2 para mí es mi preferida con diferencia. No hay. Se aceptaba todo. Se aceptaba cualquier tipo de bizarrada, ¿sabes? No importa. Preferiría estar de compras. No importaba lo que fuera, o sea, todo valía. Cualquier tipo de mierda era válida en PlayStation 2 y eso hizo que salieran juegos horrendos, pero también cosas curiosísimas, como esta, Shrek comiendo ojos humanos. ¿Qué? Con un doblaje atroz. Cambia de personaje pulsando el botón L1 o el botón R1. Puedo ser Fiona. Puedo ser asno. O puedo ser la galleta esta de mantequilla. Sé que me van a decir que es una, pero en Guatemala no se llama asno, se llama burro. Y no sé, algo así. Y muñeco de mantequilla no se llama así, se llama de otra forma, qué sé yo. Siempre me dicen lo mismo. Gente, vivimos en países distintos. Vamos a ver cuándo empezamos a asimilar ya que las cosas se llaman distintas. Como Arturito en vez de R2D2 y así, ¿saben? Ya sé, sí, ya sabemos. No sé, a mí me cansa un montón el tema de la del doblaje, porque en cada vídeo que subo algún tipo de franquicia que en otro sitio se llame distinto, siempre va a haber gente que dice ¡qué daño! No se dice Hermione, se dice Hermione y cosas así, ¿saben? Es un, bueno, aprenda que el mundo es un sitio global y en cada sitio se llaman distintas las personajes por cuestiones de localización. Como a Chichi, que de Dragon Ball, que la llaman Milk en Latinoamérica. Qué sé yo, todo tiene su explicación. Hoy en día estamos mucho más acostumbrados a una traducción global para evitar ese tipo de cosas, ¿no? Además, vivimos en un mundo mucho más globalizado. Ya está internet, ¿no? Antiguamente no existía tanta conexión entre un país y otro. Pero hoy en día explota internet cada vez que pasa algo, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? 00. Ah, puedo sacarle los ojos a los gusanos. No es nada bestia esto, ¿no?
¿Puedo tirarme al agua a sacarle los ojos al pescado? O sea, qué animalada, ¿no? Tener que arrancarle los ojos a unas criaturillas porque es lo que es. Red come. Ojos de babosa, bueno, por lo menos. Por lo menos no son ojos de ser humano, ¿no? Pegar a una princesa es un delito de estado. Es hora de empezar otra aventura. Qué graciosos los juegos de Play, tío. Juegos de Play 1 y juegos de Play 2 eran súper graciosos. Había de todo. Cada peliculita, cada gran saga de películas tenía un juego. ¡Genial! A cada cual más raro. Y este es una muestra perfecta de eso. ¡Socorro, por favor! ¡Cielo santo! ¿Cómo podríamos daros las gracias? Es una muestra de las bizarradas que se hacían. Y oye, no está mal el juego, ¿no? ¿Qué sé yo? Supongo que solo Shrek puede coger estas cajas. Cada uno tendrá un poder especial, ¿no? Digo yo. Alegres amigos. Alegres amigos, y ahora tenemos que partirnos la cara. Ni siquiera se molestan en intentar crear una historia o una justificación, yo que sé, algo. Te ponen un texto medio. Esta poción hace a tu equipo invulnerable durante un tiempo limitado. Bueno. Pero Bruno. Golpe de jengibre. Voy a poner la cola yo a ti. Cómete la tiara. Estaban muy guapos los juegos de... O sea, las películas de Shrek son muy buenas. El otro día vi Gato con Botas. El otro día vi El Gato con Botas, que no lo había visto, la primera. Y está muy bien, la verdad. Todas las películas de Shrek son buenísimas. En México los burritos están hechos con asnos pequeños. ¿Cómo? Ah, ahora los pillo. En México los burritos están hechos con asnos pequeños. Pero aquello fue una locura. Gracias. Salta y ya. Había una vez un grupo peculiar que me pidió que les dejase pasar. Os dejaré continuar a ti y a los demás si me traéis hadas. Vale. Es la hora de Fiona. Es la hora de Fiona. ¿Por qué? ¡Qué cosquillas! Tío, está curioso el juego, ¿no? Buen lanzamiento. Oh. Ah. Fiona tiene el poder de ralentizar el tiempo. Super canon eso, ¿no? ¿Ustedes recuerdan la película en la que Fiona tiene poder de controlar el tiempo? Es que no importaba nada, tío. No importaba. Era Play 2, ¿sabes? Daba igual. Eran los 2000. No tenías que ser canon. Simplemente tenías que ser divertido. Y ya está. Qué genial, tío, el juego, no sé. Es una mierda y a la vez está guapo. Gracias por ayudar a vuestro amiguito. Fiona, no sabía que tenías eso dentro.
las cicatrices. ¿Qué es esto? Ah. Dulce como ojo de caracol. Galleta de jengibre puede lanzar estas galletas para atraer a criaturas y enemigos de todas clases. Supongo que necesitas aprender por las malas. Apunta con la galleta antes de lanzar. Claro. No me salió bien la estrategia. Resulta sencillo siendo verde. Se supone que tenía que atraer a... Veo varias formas de matar aquí. Soy más grande que tú. Es horrible, la voz de Shrek es pero malísima. No se parece, ¿saben? Hay más de esos en el mismo sitio. Salta y ataca con el... Ah. Para algo sirve asno, ¿no? Da un bandazo en un hecho. A ver, esto hay algo aquí que no entiendo. Surfero o algo así. Oh. ¿Qué es todo eso, Shrek? No lo sé, pero hay pollos por todas partes. Esta es mi casa, no un zoo de mascotas. Te llamaré Piquito. Me llamo Caperucita Roja. He prometido a mi abuelita llevarle unos pollos para hacer sopa. ¿Vais a ayudarme? Hola, ¿podemos hablar sobre esto? Muy bien, ha entrado limpio. Joder, esto es brutal. O sea, esto es súper gore, entre que le arrancamos los ojos a una babosa. Que los pollos los llamábamos Piquito y de repente estamos metiéndolos dentro de un caldero vivo. Los 2000 eran muy salvajes, gente. Esto era una locura. Aquí no había ni políticamente correcto ni hostias. Aquí todo se arreglaba al guantazo. ¿Sabes? Podías poner cualquier tipo de animalada en un juego de Shrek, de DreamWorks, ¿sabes? No importaba, esto no tenía ningún tipo de control de calidad, ni un control de censura, ni nada. O sea, tú podías poner a mutilar pollos y a matarlos en agua ardiendo y Pac-Man no decía nada. Y hoy en día todo el mundo se ofende por todo, tío. Y nosotros no les dábamos importancia a esto, solo jugábamos. Entendíamos que era un estúpido juego y ya está, ¿sabes? No. Pero bueno, no sé.
No puedo evitar ponerme nostálgico, gente. Esto era otra época para mí mejor, pero bueno. En cosas se han avanzado mucho, en otras no. Muy bien, ha entrado limpia. Muy bien, entró limpia. Qué bien, mataste limpiamente un pollo. Bueno, limpio. Tirando un aguardiendo, no sé. Me parece un poco bestia esto, la verdad. Pero supongo que a nadie le pareció mala idea. O simplemente el que lo hizo no tenía supervisión. Buen trabajo, chicos. Me reuniré con vosotros en casa de la abuelita en un minuto. Hay cocodrilo. Los animales se destrozan como... como en el Banjo-Kazooie. De ataque de tu equipo durante un tiempo limitado. Soy una malvada máquina verde de lucha. O sea, no les importa reconocer que Shrek es un maldito monstruo. Estaban guapos estos juegos. A ver, ¿son una mierda? Sí. Estaban guapos también. Es como un... placer culpable, ¿no? De que te guste un juego tan estúpido. Pero no está mal. Para la época. Mal del todo. En el momento preciso actúa a cámara lenta con tiempo. Vale. ¡Oh, mi madre! Ustedes no corran, malditos inútiles. ¡Yupi! Es un juego bastante extraño. Pero está bien, ¿no? No sé, tiene cosas interesantes. Mi nombre no es Rechancho. La voz de Rex es lamentable. Si te metes ¿esto qué conmigo, es? Te metes con mi marido. Manténganse fuera, es la tierra de... Hostia, perdón. La tierra del asno. Yo recuerdo muchos de estos juegos de merchandising, de películas, como uno de los mejores juegos que había. A mí me envició mucho el juego de Harry Potter, por ejemplo, en su momento. Me envició mucho los juegos de Spider-Man en su momento. Había un juego de... Por favor, no soy más que una galleta. Había un juego de... Bueno, los juegos de Matrix, los juegos de Blade, el juego de Hulk, el juego de... Habían un montón de juegos muy guapos de películas y de cosas así. No puedo subir ahí, tío. Me estoy poniendo un poco nervioso.
Ah. Un poco bruto eso, ¿no? Cómo deshace a la tortuga de una patada. Es un poco bestia. Pero bueno. Es como esos memes de nuestros abuelos tratando mal a nuestras abuelas, o cómo nuestros abuelos trataban a sus hijos, o, en plan que antes todo se resolvía con un puñetazo, ¿sabes? ¿Qué pasa, tío? Pero si yo veo que perfectamente quepo aquí. ¿Creen que tenía que matar a esos idiotas para...? No tiene sentido esto para mí. ¿Hay alguien que salte más alto? ¿Qué es lo que se abrió? Ah. Sí, pero esto no me ayuda. ¿Se puede saber qué es esta mierda? Pero yo vine por aquí, ¿no? Ahí estaban los cocodrilos. A ver, es que hay cosas que no entiendo. Yo veo perfectamente que quepo por ahí. Pero vale, vale. El juego no quiere que yo me lo pase así. Veo esto aquí. Vale. No lo estoy pillando, gente. ¿Estoy idiota o qué? No me haré amigas. Debe ser un poder de alguno de los tipos, ¿no? No lo sé, gente, estoy idiota, no sé. Pónganme en los comentarios si creen que saben cómo pasarse esto. A ver, es tan fácil como mirar un tutorial o algo, pero no sé, ahora mismo no estoy viendo y me estoy bloqueando, así que voy a dejar el vídeo por aquí. Si quieren que vuelva a subir es rec, lo subo al canal. Es bastante raro el juego, pero está curioso. Esto ha sido todo por mi parte. Espero que el vídeo les haya gustado y hasta la próxima.